En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos al corazón y a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos este texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 9. Si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Ay de mí si no evangelizara. Si lo hiciera por propia iniciativa, tendría recompensa. Pero si lo hago por mandato, cumplo una misión encomendada. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar el Evangelio, entregándolo gratuitamente, sin hacer valer mis derechos por el Evangelio. Siendo libre, me hice siervo de todos, para ganar a cuantos más pueda. Me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para salvar de cualquier manera a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, para tener yo también parte en él. Este texto, repito, de primera carta a los Corintios, capítulo 9, retrata muy bien, creo yo, lo que es el servicio profético, lleno de dificultades, pero también lleno de una profunda alegría. Como decía alguien, nosotros no evangelizamos por gusto, sino por amor. El gusto se acaba. A veces nos sentimos jubilosos, hay momentos, hay picos altos de alegría, de satisfacción, de gratitud. Dios en su misericordia nos permite siempre ver algo. Personas que se convierten, parejas que se reconcilian, jóvenes que encuentran un propósito en su vida, gente que sale de su egoísmo. Y así muchas historias. La sonrisa tranquila de un enfermo que estaba angustiado. La palabra de gratitud, el abrazo del que recibe la ayuda en el momento oportuno. Hay picos, hay momentos altos que Dios nos regala a los que llama San Ignacio de Loyola, consolaciones. Pero nosotros no somos servidores de Cristo solo en los picos altos, sino también en el valle cubierto de tinieblas o en la cañada oscura, porque aunque pase por cañadas oscuras, tu vara y tu cayado me acompañan, le decimos al Señor. Así que nuestra misión no es una misión guiada solamente por el entusiasmo, solamente por el gusto o por la satisfacción. Nuestra misión se realiza por amor, un amor con A mayúscula, un amor que va madurando muchas veces
a golpe de caídas, de tentaciones, de dificultades, de decepciones. Esa es la razón por la que nos volvemos a los profetas y aprendemos de ellos. Porque al acompañar con nuestra lectura esos momentos complejos que ellos pasaron, también estamos encontrando fuerza, encontrando luz para nuestras propias dificultades. Hemos hablado de Moisés, el hombre al que Dios desarraigó, el hombre que se quedó sin pueblo para servir al pueblo de Dios, el hombre que encontró el precio de la libertad para hablar de parte de Dios requiere la soledad de la montaña. No seremos libres y disponibles para Dios si no tenemos una cuota amplia de independencia y de libertad. Moisés y el pueblo pasaron por la erosión propia de la cotidianidad. Recuerdo una meditación muy bella que escuché sobre el 26 de marzo. ¿Qué pasó el 26 de marzo? Pues nada, y eso es lo grave, que no pasó nada. Usted sabe que el 25, pues celebramos la Anunciación, ¿no? 25 de marzo. Y entonces escuché una meditación muy bonita sobre el 26 de marzo, haciendo alusión, claro, a la Santísima Virgen. Imagínate, el 25, pues siguiendo el calendario litúrgico, está el ángel Gabriel, está la Encarnación, está el milagro más grande que había visto la historia, 25 de marzo. Pero el pasaje de la Anunciación termina diciendo: y el ángel se retiró. Se retiró y se acabó lo extraordinario. Y el 26 de marzo está ella con ese embarazo imposible de explicar. Y ya no hay ángel y ya no hay milagro. Mejor dicho, el milagro está sucediendo dentro de ella, pero todo lo sensible ha desaparecido. Nuestra vida a veces parece el 25 de marzo, extraordinaria, jubilosa, celestial. Pero nuestra vida con más frecuencia se parece al 26, el día en que no pasa nada, en que no hay truenos ni centellas, en que no hay experiencias demasiado notables ni conversiones espectaculares. Y es ahí donde la cotidianidad quiere robarnos la alegría, succionarnos la fuerza, drenarnos y reducirnos simplemente a una rutina triste. No todas las reuniones que hacemos, no todas, son reuniones jubilosas. A veces reunimos nuestros movimientos, grupos, pequeñas comunidades y no se siente nada demasiado espectacular. Ese es el momento para cultivar el amor con A mayúscula. Y bueno, hemos mencionado otras dificultades que pasó Moisés. Hablemos un poco sobre Samuel. Samuel, ¿qué dificultades enfrentó este profeta, del cual se hace un elogio único? Dos o tres veces dice la Biblia sobre Samuel: ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Este es un elogio mayúsculo. El libro del Deuteronomio precisamente da como criterio de un profeta auténtico que su palabra ha de cumplirse. Y en el caso de Samuel, ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Un hombre de Dios. Pero Samuel tuvo que enfrentar varias dificultades. Recordemos sobre todo aquel momento en que Dios le pone como primer encargo, siendo Samuel un niño, que le denunciara el pecado al sacerdote Elí. Observe usted que Samuel era un niño, era un adolescente, digamos,
y su primer encargo profético es denunciar el pecado a este sacerdote de quien él dependía completamente. Muy difícil. Años después, Samuel recibe la petición del pueblo de tener un rey. La gente quiere una señal visible. Queremos un Dios que vaya con nosotros. O mejor, queremos una señal de que Dios va con nosotros. Samuel no está de acuerdo, no le gusta la idea. Y Dios entonces le dice un secreto que vale para todo aquel que tenga un servicio profético. El secreto que le da Dios es: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Este será un signo permanente en el servicio profético. Lo que la gente sienta hacia Dios, lo proyectará sobre los servidores de Dios. Por eso también Cristo dijo a sus apóstoles: cuando los odien, acuérdense que me odiaron a mí primero. Pero también dijo: así como guardaron mi palabra, guardarán la palabra de ustedes. Es decir, que el servidor de Cristo, el ministro de Cristo, correrá la suerte de Cristo. Y eso es lo que Dios le dice a Samuel: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Segunda dificultad que mencionamos en el caso de Samuel. Samuel nombra como primer rey a Saúl. Dios le dice a Samuel: hazles caso, nómbrales un rey. Samuel les advierte el peligro de esa institución nueva que va a ser el rey. Como el rey seguramente va a absolutizarse, pero la gente quiere el rey y Dios le dice: nómbrales un rey, y viene Saúl. La dificultad que se presenta con Saúl creo que es muy interesante. Concretamente en la lucha contra los amalecitas. Dios, por medio de Samuel, da una consigna: todo el botín tiene que ser entregado en holocausto, todo. Y Saúl, astutamente, le da su propia interpretación al asunto. Le da su propia interpretación. Samuel es como la boca de Dios, pero Saúl toma la profecía y la interpreta a su manera. Este es uno de los dolores de Samuel. Su palabra es manipulada, su palabra es interpretada de modo extraño, de modo diverso. Por eso cuando Samuel visita a Saúl y le dice: bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Estoy oyendo balidos de las ovejas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo te dije que era en sacrificio. Y entonces dice Saúl: no, son por ahí unos animalitos que están reservados para sacrificio después. Eso no fue lo que dijo Dios. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento del profeta aquí? El profeta será malinterpretado. Lo sufrió también Cristo. Cristo dijo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Cómo le entendieron la palabra? Que él iba a destruir el templo y que él era una amenaza para el templo. Entonces, parte del sufrimiento al profeta es ese: seremos malinterpretados. Seremos malinterpretados en palabras, en gestos, en símbolos. Seremos malinterpretados. Y esto puede llegar a ser muy duro, muy, muy duro, porque es como sentirse permanentemente observado, y observado no por unos ojos generosos ni objetivos, sino ojos malintencionados y muchas veces casi diríamos ojos de espía, como le pasó a Cristo.
Entonces, parte del sufrimiento de ser signo profético es saber que nuestras palabras muchas veces serán malinterpretadas, que nuestros gestos serán malinterpretados. ¿Y qué puede hacer uno al respecto? Pues no puede vacunarse contra todo. No puede impedir que surja alguna vez un malentendido. Pero en lo que a nosotros respecta, hay que procurar ser claros. Claros en el comportamiento, claros en la palabra, claros en las amistades, claros en las actitudes. Ser claros. Como dice el refrán, no solo serlo, sino parecerlo. Hemos de procurar ser claros en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestras amistades, en los lugares donde estamos. De algún modo, es como una especie de ascesis permanente. Ciertamente en la iglesia esto se sufre cada vez más, cuanto más visible es la persona, es decir, cuanto más alto es el cargo. Precisamente por el servicio que me han pedido en distintos lugares, yo he podido presenciar, no porque esté aquí nuestro arzobispo, pero yo he podido presenciar el sufrimiento de muchos de nuestros obispos por cosas que dicen y que se toman completamente en otro sentido. Y a veces le comentan a uno y dice, yo jamás estaba pensando en eso, pero la gente lo toma en otro sentido. Y vemos que con todos los papas, yo diría con renovada fuerza en el caso del Papa Francisco, palabras del Papa Francisco, actitudes del Papa Francisco se sacan de contexto, se tuercen completamente y se van acumulando. Y hay páginas en internet supuestamente de católicos, de supercatólicos, que hacen colecciones de palabras del Papa para decir, mire, hereje en esto, hereje en esto, hereje en esto otro. Personalmente, por mi formación teológica, yo Nelson Medina, quisiera que él fuera más claro en algunas cosas. Pero de ahí a la mala intención, a la mirada torcida, como dicen los españoles, a la mala leche con la que mucha gente se vuelve contra el Papa, a mí me aterra realmente. Me aterra. Y lo peor es que se presentan como los supercatólicos, como los verdaderos católicos. Entonces, parte del sufrimiento profético es ese. Y por supuesto, ningún papa, ninguna homilía puede decirlo todo en unas cuantas palabras. Lo que tú digas siempre va a ser de alguna manera incompleto, mucho más si te sacan de contexto. Pero en lo que a nosotros respecta, ¿qué debemos aprender? Hasta donde sea posible, ser claros. Hasta donde es posible. Y después saber que tendremos que padecer, porque así va a suceder. Luego, otro sufrimiento de Samuel. Samuel tuvo hijos, pero sus hijos no siguieron su camino. La incapacidad de transmitir el propio don. Otro sufrimiento del profeta es ese. Saber que de alguna manera cada generación tiene que hacer su propia escuela, tiene que hacer su propio aprendizaje. ¿Cuánto quisiéramos, los que vamos un poquito más adelante en edad, en ministerio, cuánto quisiéramos poder inyectar, poder transmitir la poca o mucha experiencia que uno tiene a las generaciones que vienen? No es tan fácil. Samuel no pudo hacerlo con sus hijos. Y por eso no hay una línea profética que venga ahí. Pasemos a Elías. Vamos aquí avanzando un poquito más ágiles, porque también va llegando el final de nuestro retiro. Pasemos a Elías. Sufrimientos proféticos, resistencia que encontró Elías. Obviamente la palabra que resuena en primer lugar es la soledad. La soledad del profeta. La soledad de permanecer fiel. Conviene aquí recordar
un aspecto sobre este camino sinodal que estamos viviendo como Iglesia Católica en todas partes. Así como hay personas que están viendo con buenos ojos, con buen corazón, con entusiasmo el proceso sinodal, como un proceso que da oportunidad de encuentro, de diálogo, de enriquecimiento mutuo, de oír voces que nunca oímos, no se nos debe olvidar que hay personas que de un modo malintencionado miran el sínodo o como una especie de ataque a la misma iglesia, eso por el ala ultraconservadora, y otros ven al sínodo como la oportunidad para introducir cambios al estilo anglicano o al estilo protestante, desde lo extremo que podríamos llamar de izquierda o de ultraizquierda. Y por eso, yo fraternalmente quiero pedirles que seamos muy equilibrados en este tema del sínodo, muy equilibrados. ¿A qué me refiero? No podemos bloquear ni desanimar el proceso sinodal como están haciendo algunos de ultraderecha, viendo solo amenazas por todas partes. Pero tampoco podemos ser ingenuos frente a aquellos que ven en el sínodo, repito, una oportunidad para moldear la iglesia a su manera. No hace mucho tuve el dolor de ver unas publicaciones de un seminarista, amigo mío, de otra diócesis, un seminarista diciendo: espero que por fin el sínodo del 23 introduzca los cambios que tanta falta le hacen a la iglesia. Y él hace su lista de cambios, que es la que ustedes ya se imaginan, ordenación de mujeres y ese tipo de cosas. O sea que el sínodo hay que quererlo, el camino sinodal hay que cuidarlo. ¿Y quién lo va a cuidar en primer lugar si no somos nosotros ministros del Señor? El camino sinodal hay que cuidarlo. ¿Por qué estoy mencionando esto al mencionar a Elías? Porque Elías le tocó sostenerse en fidelidad cuando era minoría. Y de alguna manera, los que amamos el sínodo, queremos estar con el Papa y no queremos irnos ni a un extremo ni al otro, yo concluyo que vamos siendo minoría. Porque hay personas que simplemente pasan del sínodo, como si esto no se estuviera haciendo, como que esto fuera con otra gente. Hay personas que solo ven peligros en el sínodo. Yo todos los días tengo que borrar comentarios, siempre pongo los comentarios para moderar en mi canal de YouTube. Todos los días tengo que borrar comentarios en contra del Papa y que el Papa masón y que, bueno, una cantidad de barbaridades. Entonces hay enemigos del sínodo en la ultraderecha, hay enemigos del sínodo en la ultraizquierda porque quieren manipularlo, quieren manosearlo. Entonces doy el ejemplo concreto del sínodo como una oportunidad para prestar un verdadero servicio profético. Este es el momento de mostrar nuestro amor a Cristo, nuestro amor a la iglesia, nuestro amor al Papa, sin dejarnos llevar ni por posiciones extremas que quieren utilizar el sínodo para atacar al Papa, ni posiciones en el otro extremo que quieren utilizar el sínodo para convertir a la iglesia en una especie de democracia. En el documento preparatorio que está accesible para todos ustedes, por ejemplo en la página del Vaticano, hay una afirmación que me parece muy equilibrada y que quiero destacar aquí. Dice ese documento por allá, en su parte, es de la mitad hacia adelante, donde dice: hay tres actores principales en el sínodo, porque hay tres actores principales en la iglesia: Jesús, el pueblo y los apóstoles. El interlocutor principal de Cristo es el pueblo, eso no tiene duda. Cristo predica a la multitud, Cristo quiere llegar a todos, sobre todo a los más alejados. Pero no se nos olvide que hay también una autoridad, que hay también una jerarquía, y que esa jerarquía ha sido querida por Cristo, por amor a la iglesia y por amor al mismo pueblo. Cuidado con dejarnos llevar de esas tendencias
que quieren poner por un lado todo lo que es institucional y por otro lado todo lo que es carismático. Por un lado la jerarquía, por otro lado el pueblo. Cuidado con esas oposiciones. En el plan de Cristo, ciertamente el interlocutor de la evangelización es el pueblo, pero hay una jerarquía que está al servicio de ese pueblo, preservando la verdad del Evangelio, preservando la autenticidad del Evangelio. Entonces, lo menciono en el contexto de Elías, para que no nos dejemos llevar por mayorías simplemente, ni mucho menos transformemos a la iglesia en una especie de democracia. Ahora les voy a hacer una profecía yo aquí, así medio en serio y medio en broma. Se acordarán de mí. De aquí a unos cuantos meses empezarán a salir las estadísticas. Tanto por ciento de los católicos quieren que la iglesia cambie en esto y en esto otro. Cuidado, hermanos amados, cuidado con volvernos una iglesia de los porcentajes. A todos los que me presentan porcentajes, siempre les digo la respuesta que aprendí. ¿Qué tal que Cristo hubiera hecho una encuesta entre los apóstoles? Bueno, ¿qué? ¿Me crucifico o no me crucifico? A ver, vote. Bartolomé, Santiago, Tomás, Felipe, voten todos. No, la cruz no es asunto de votación. La iglesia no puede ser una democracia. Hay que decirlo abiertamente, la iglesia ni es ni puede ser una democracia. Pero es que la iglesia ni es ni puede ser una monarquía ni una tiranía. Ni la iglesia puede ser una aristocracia ni una oligocracia. Como ya decía Benedicto en una de sus sabias meditaciones, no hay institución humana que se corresponda directamente con lo que es la iglesia. No hay institución humana. Entonces, la iglesia tiene elementos parecidos a una monarquía en algunas cosas. Cuando el derecho canónico dice que por encima de la autoridad jurisdiccional del Papa no hay nadie, eso se parece en algo a una monarquía. Cuando el sínodo nos dice que se oigan todas las voces, eso se parece en algo a una democracia. Cuando vemos al colegio de cardenales eligiendo al Papa, eso se parece en algo a una aristocracia. Pero la iglesia no es ni monarquía, ni tiranía, ni oligocracia, ni aristocracia, ni democracia. La iglesia no es nada de eso. La iglesia tiene su naturaleza propia, que es compleja y que es bella y que ha sido querida por Cristo. Y a nosotros nos corresponde conocer y amar esa complejidad del ser de la iglesia. Pero no podemos dejarnos llevar por porcentajes. Entonces, la profecía que les hago a esta fecha, para que se acuerde después, se acordará de mí cuando empiecen a salir los porcentajes. Tanto por ciento de los católicos creen que debería quitarse la excomunión del aborto. Tanto por ciento creen que los curas deberían casarse. Tanto por ciento creen. Sí, ¿y cuáles serían los porcentajes si se pregunta qué porcentaje quería la cruz y qué porcentaje quería no cruz? Entonces, si vamos a ser servidores del Evangelio, tenemos que estar listos para ser minoría. No de una manera arrogante, no de una manera pedante, no de una manera soberbia, pero sí tenemos que ser ese pequeño resto muchas veces que se apega a Cristo. Y es por amor a Cristo, no por mantener ninguna superioridad ni intelectual, ni de poder, ni de nada. Es por puro amor a Cristo que muchas veces tendremos que ser minoría. Es parte de nuestro servicio en la iglesia. Hay que aprender algunas veces a ser minoría, como le tocó a Elías. ¿Qué más le tocó a Elías? Pues le tocó el odio, le tocó la persecución. Nos puede tocar también a nosotros. Colombia tiene un número de mártires. El padre Pedro, el de Armero, fue beatificado. Este señor obispo, perdón que se me olvida su nombre, que fue martirizado también,
¿Cómo era, perdón? Jaramillo era, de apellido no era. Muchos pensamos que un hombre tan valioso como Monseñor Isaías Duarte Cancino, muy probablemente mártir, en su servicio al pueblo, en su fidelidad a Dios. Colombia ha tenido su cuota de sacerdotes perseguidos y amenazados, y de obispos perseguidos y amenazados. Entonces es bueno saber eso, que de vez en cuando, no es todo el tiempo, pero de vez en cuando el odio también puede surgir en contra nuestra. Quienes estamos chapoteando un poquito en redes sociales, nos damos cuenta que ese odio sale. Publica uno cualquier cosa, a mí me ha pasado con alguna frecuencia, publica uno cualquier cosa y viene la respuesta: cura hipócrita, inquisidor, pederasta, no sé cuántas cosas. Una persona que, por supuesto, no tiene ninguna base para calumniarme, pero la gente está desfogando su ira muchas veces. Y no podemos negar que hay actos de violencia contra templos. Eso no lo podemos negar. Por favor, mantener un ojo despierto con todo este movimiento que algunos llaman feminazi, este feminismo extremo, porque en Argentina, por ejemplo, ya se volvió tradición, una tradición repugnante, que cada año hay una marcha que llaman Marcha de Mujeres Autoconvocadas, y siempre en el menú del día está pintarrajear una iglesia, ensuciar con excremento una iglesia, incendiar una iglesia. Aquí, en una de estas marchas que hubo, ya intentaron incendiar la iglesia de los franciscanos en Bogotá. Esa foto también salió ahí. Era un ataque deliberado a la iglesia, porque lo que ha sucedido en otros lugares, como por ejemplo en aquella población del Chocó, digamos que no era, en principio no era un ataque directo a la iglesia, en principio no era, pero en el incendio de la puerta de madera de la iglesia de los franciscanos allá en Bogotá, en aquella marcha, ahí sí era un ataque directo contra la iglesia. Entonces, es bueno que sepamos que los tiempos son complejos, que pueden venir amenazas, que pueden venir persecuciones. Tenemos que ser prudentes, pero prudentes no significa cobardes. Tenemos que ser prudentes, saber que eso está sucediendo. Les conté en otra predicación que yo fui párroco por muy poquito tiempo. Es el único servicio de párroco que he prestado. Y hoy les quiero contar por qué resulté yo de párroco. Resulta que mi comunidad tiene la parroquia en la población de Campo 2 de la diócesis de Tibú. El párroco que estaba ahí recibió una petición de auxilio de una familia desesperada, porque los paramilitares acababan de secuestrar y de llevarse, seguramente para torturar y ejecutar, a un miembro de esa familia. Y le pedían al sacerdote que hiciera algo, que intercediera. El padre que estaba ahí, un dominico, prefiero no decir su nombre, con un gesto humanitario y compasivo, se ofreció para interceder por la vida de ese muchacho. Y este sacerdote, con gran valentía, fue hasta el campamento a negociar con el comandante allá del grupo de paramilitares, a negociar por esa situación. Y el comandante le dijo: no le creo, padre, no le creo. Bueno, el padre realmente estaba pidiendo una ayuda, digamos, un gesto de humanidad, sobre todo porque, tristemente, en esta violencia irracional que ha tenido nuestro país, las ejecuciones pues tienen toda esa carga horrible de crueldad, de tortura. Finalmente, los ruegos del padre fueron escuchados y liberaron al muchacho. Por la razón que sea, los paramilitares llegaron a la conclusión de que este joven sí era culpable, que sí era un informante,
Y aprovecharon que el sacerdote nuestro, el dominico, había ido a Cúcuta. Lo llamaron y le dijeron: si usted vuelve a poner un pie aquí, usted es cómplice. Usted es cómplice porque usted protegió a un informante. Si usted vuelve a poner un pie aquí, no respondemos por su vida. Este padre dominico llama al provincial de ese momento, y el provincial lo que le dice es: usted sale de ahí en este momento, agarre el primer avión que pueda. Pero se acercaba la Semana Santa de ese año. Eso fue en el año 2001, hace 20 años. Se acercaba la Semana Santa. ¿Cómo dejar sin Semana Santa a la población de Campo 2? Entonces ahí fue donde entró este servidor de ustedes. Me mandaron como reemplazo de ese sacerdote en ese lugar. Realmente una Semana Santa un poco tensa. Sobre todo porque a los pocos días de llegar me tocó la toma guerrillera de esa población. Eso duró poco tiempo. Y después llegaron los paramilitares y se posesionaron del lugar durante varios días. De modo que la Semana Santa la tuvimos con gente armada en las puertas de la iglesia oyendo qué era lo que iba a decir el padre. Yo creo que en esa ocasión se me bajó bastante el nerviosismo para predicar. Esa fue la ocasión en la que yo fui párroco. Yo duré allá un tiempo breve, y después ya nombraron un párroco en firme para esa población. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque las amenazas son reales, porque estas cosas pasan. Uno no tiene que buscarlas, uno tiene que ser prudente y hay que tener sentido de iglesia. Fíjese, por ejemplo, cómo este sacerdote no se puso, llamémoslo así entre comillas, de héroe. Él llamó al provincial, el provincial hizo un discernimiento rápido, tomó medidas, por eso resulté yo allá. Entonces hay que tener en cuenta que siempre el ministerio profético daña intereses de este mundo. El profeta siempre pisa callos, como decimos, siempre incomodamos. No tenemos que ser exhibicionistas ni temerarios, pero tampoco tenemos que disfrazar o esconder la verdad del evangelio. Por último, en el capítulo de Elías en el que nos encontramos, hay que mencionar sin duda el hecho de que Elías pasó por el desaliento hasta desearse la muerte. No soy mejor que mis padres. Así como decíamos de Moisés, que tuvo una situación interna de cierta incredulidad, así también Elías tuvo un ataque fuerte contra la esperanza. El ataque de Moisés fue contra la fe, el ataque que sufrió Elías fue un ataque contra la esperanza. Simplemente no vio más futuro. Dios lo alimenta milagrosamente, es lo que nos cuenta el libro de los Reyes. Lo alimenta milagrosamente, le permite llegar al monte Horeb, y con fuerza renovada, Elías obra de parte de Dios y sigue su ministerio. O sea que el desaliento, la falta de esperanza, la sensación de que no se está haciendo nada, eso también nos puede aquejar. Pero antes de despedirnos de Elías, aprendamos una pequeña lección. Elías, en medio de su desaliento, hizo una cosa muy buena. Fíjate que él no se quitó la vida. Él entregó su cansancio, su sentimiento de derrota, su falta de fuerza, la puso en manos de Dios. Quítame tú la vida, le dice al Señor. Y el Señor no le quitó la vida, le dio más vida, de hecho. Entonces yo creo que es una lección para nosotros. El momento de desaliento es el momento para decirle al Señor: soy humano, se me acabó la gasolina, se me acabó la alegría, se me acabó el entusiasmo, se me acabaron las ideas. Hermanos, ninguno de nosotros es infinito. No somos infinitos. Se nos acaban las ideas, se nos acaban las fuerzas, se nos acaba la energía. Eso no es pecado. Que alguna vez te sientas contra el suelo, eso no es pecado. Te puede pasar a ti, o te habrá pasado, me ha pasado a mí. Lo importante es que en ese momento
nosotros hagamos lo que dice el Salmo: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Si hemos de llorar de decepción, de soledad o de desaliento, que nuestro llanto sea ante el Señor, que nuestro quejido, que nuestro lamento sea ante el Señor, que sea Él el que escuche: no puedo más, no puedo más, no doy más, no se me ocurre nada más, no sé qué más hacer. Se vale cansarse. Lo que no se vale es imponer nuestro plan por encima del plan de Dios. Cansado, desanimado, sin ideas, sin futuro, Elías se puso en manos de Dios. Ahí estoy en manos de Dios. Eso es lo mismo que hemos de hacer nosotros. Mencionemos algunas cosas sobre Jeremías. Jeremías tiene conciencia de su propio límite, lo mismo que muchos de los profetas. En el caso de Jeremías es: soy solo un muchacho. ¿Qué le dolió especialmente a Jeremías? Aparece en su propio libro cuando él dice: ni les he dado, ni les he quitado, ni les he prestado, ni me han prestado, pero todos me odian. Ese sentirse rechazado. Yo quiero decirte una cosa, hermano sacerdote: no todos los rechazos uno se los merece, porque a veces uno entra como en una especie de círculo de pensar que si las cosas no salen bien debe ser culpa mía, algo estoy haciendo mal. Está bien que uno se revise, uno tiene que revisarse y tiene que corregirse, sí, pero a veces nos rechazan sin causa. Eso también pasa. A veces nos rechazan porque sí. A veces nos rechazan simplemente porque incomodamos, o como hemos dicho varias veces en esta predicación, porque dañamos negocios. Uno de los problemas que tuvo el cura de Ars es que él llegó a esa población a establecer prácticamente guerra frontal contra los lugares de diversión que había en el sitio, lugares que se caracterizaban por amplia venta de licor, y bueno, era más o menos como una mezcla de lo que hoy diríamos un bar y una discoteca, una cosa así parecida. ¿Qué le iba a gustar a los dueños de esos lugares que este cura predicara sobre el pecado? No les podía gustar. Entonces uno tiene que saber que no todo es culpa de uno. No se eche la culpa de todo. Hay veces que, como Jeremías, uno se gana unos enemigos que no tienen razón de ser. Eso no es culpa suya. Por supuesto, es necesario, como recomienda la iglesia, hacerse el examen de conciencia, por lo menos cotidiano. Hay que hacerse examen de conciencia y uno tiene cierta responsabilidad. Pero por favor, no caigamos en la trampa psicológica de estarnos como deprimiendo, como que yo todo lo hago mal. No es cierto. Simplemente el mensaje del Evangelio, con ser la buena noticia, también tiene dentro de sí ingredientes que resultan antipáticos para los anticuerpos de mucha gente, porque el Evangelio no les va a gustar, no les va a gustar. Ponlo del color que quieras, el Evangelio finalmente supone una victoria sobre el pecado. Y en la medida en que la gente esté apegada al pecado, tu lenguaje va a incomodar. Entonces hay que estar listos para que haya un poquito de rechazo sin causa. No todo es culpa nuestra. No todo es que estoy haciendo las cosas mal. Hace unos meses, algún padre, amigo del clero diocesano allá en Bogotá, entonces me decía: mire, he tenido una resistencia terrible en esta parroquia, pero terrible en la parroquia que me han asignado. Y la razón en el caso de él era que desde que él llegó la gente lo comparaba, suele suceder, con el padre anterior. Les encantaba el estilo del padre anterior. Entonces, a veces uno tiene que estar preparado para eso. Que uno llega y hay gente que quiere es el otro estilo, que le gusta es el padre que estaba.
y que se sienten castigados porque el obispo quitó al otro padre. Hay gente que no entiende. Se sienten castigados, ¿y por qué nos quitaron a ese padre? Y entonces llegó este, que fue con el que estuvimos hablando, llegó este pues inocente de lo que estaba sucediendo. Él trajo su plan pastoral, pues su deseo de colaborar, pero se enfrentó con que convocaba reuniones, nadie aparecía, la gente haciendo mala cara, por supuesto la limosna por el suelo. No es culpa, no todo es culpa tuya. No te culpabilices de todo. Claro, uno tiene que revisarse, lo digo por última vez, uno tiene que revisarse, uno tiene que ver en qué puede mejorar y en qué debe mejorar. Pero hombre, tampoco te culpabilices de todo, porque no es justo, porque no es real, no es verdadero. Jeremías también experimentó una vida rodeada de inseguridad. Hay una expresión que él repite varias veces, dos o tres veces en su libro, terror en torno. Es una vida con gran inseguridad. Ya mencionábamos que el profeta pues ha de buscar su certeza, su firmeza, su solidez solamente en Dios. Hermanos, y unas últimas palabritas, y aquí terminamos nuestra serie del Antiguo Testamento. Unas últimas palabritas sobre Jonás, que es una historia muy simpática. Los exégetas suelen mirar a Jonás como una especie de parábola desarrollada, más que como un personaje histórico. Pero digamos que eso es irrelevante para la reflexión que traemos aquí. El primer problema que tiene Jonás, ¿por qué Jonás huye? Porque tiene que dar un mensaje. Ya me recordaron ustedes que fueron 40 días. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero no es solo el problema de que Nínive va a ser destruida, que ya es una mala noticia. Es que hay que recordar quiénes eran los ninivitas. Nínive era la capital del imperio asirio. Y de los imperios de la antigüedad, destacan los asirios por su espantosa crueldad. En un mundo que era cruel, los asirios eran campeones, campeones en la crueldad. Datos extrabíblicos cuentan cosas sobre cómo obraban los reyes ninivitas para negociar y para conseguir lo que querían. Entre las historias que leí, repito, datos extrabíblicos de Asurbanipal y de Senaquerib y de esta gente, uno de los datos es que ellos tenían pues la sala, llamémoslo así, sala de audiencias donde atendía el rey. Y había un largo corredor que conducía a esa sala. Pero en ese largo corredor había una cantidad de trofeos de guerra. ¿Y los trofeos de guerra qué eran? Por ejemplo, una pila de calaveras. Una pila de calaveras. Entonces, cuando alguien iba a hablar con el rey asirio, pues tenía que pasar por ese pasillo. Entonces él le iba mostrando, mira, aquí están las calaveras del general de tal parte y sus... del rey de tal parte y sus generales, ahí están las calaveras. Aquí está el pellejo, le arrancamos el pellejo, le arrancamos la piel, estando vivo, le arrancamos la piel a fulano de tal, ahí tienes el cuero de él. Aquí tienes, esta es la olla, esta olla la llenamos con los ojos de los soldados de tal parte. Aquí tienes, le cortamos el pie derecho a no sé cuánto y ahí van a aparecer, ahí ya estaba la cantidad de huesos. Bueno, con esta preparación ahora sí que era lo que le iba a decir a... Esos eran los ninivitas. O sea que cuando Jonás dijo, me voy para Tarsis, yo lo entiendo perfectamente. Meterse uno en semejante cueva a decirle a los ninivitas, tu ciudad va a ser destruida. ¿Qué me van a hacer? Por eso él huye. Entonces su mensaje es incómodo y es peligroso. Yo escucho esto, o mejor dicho, veo este dato, y me acuerdo lo que nos dice la carta a los Hebreos allá hacia el final. Debe ser como en el capítulo 12.
¿No habéis sufrido todavía hasta la sangre en vuestro testimonio de Jesús? Realmente lo que le tocó a Jonás fue demasiado difícil, demasiado. Váyase a profetizar a Nínive. Mucha gente no sabe lo que es Nínive. Nínive fue en un momento dado la capital militar, se entiende por qué, la capital económica. ¿En qué época fue eso? Eso fue en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo. Noveno, octavo, para ser más preciso. Siglo noveno, siglo octavo fue el florecimiento de Nínive. La biblioteca más grande del mundo en ese momento estaba en Nínive. La capital del mundo, por lo menos de ese mundo, era Nínive. Y entonces le dicen a Jonás que vaya a predicar ahí, muy complicado. Nínive entonces es un lugar difícil de predicación y Jonás trata de huir. Pero ya todos conocemos bien la historia. El hombre va en el barco, viene la tormenta esta, y entonces le toca decir a Nínive, le toca decir a Jonás, el culpable soy yo. Y entonces, ¿qué hacemos? Arrójenme al agua para que se salve el barco. En ese momento sucedió algo muy interesante. En ese momento Jonás murió a sí mismo. Me hace acordar de una frase que me gusta citar de Santa Teresa de Jesús. Decía Santa Teresa a sus hermanas, ella sufrió tantísimo por Dios, con la fundación de sus monasterios reformados. Decía Santa Teresa de Jesús a sus hermanas, a sus monjas, mis hermanas, mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Su gran terror en Nínive es, me van a matar. Pero cuando él está en ese barco, y cuando no hay más alternativa, o me muero yo con todos los del barco, o me muero yo solo, pero que me muero, me muero. ¿Qué le tocó hacer? Tragarse la muerte. Y una vez que Jonás se tragó la muerte, fue libre. Cuando Jonás aceptó la muerte, fue libre. Su palabra fue libre. Su ministerio recuperó libertad. Esto es maravilloso. Muchos de los mártires de los que nos cuentan los relatos de la iglesia, se tragaron la muerte antes de morir. Y por eso murieron con gran libertad, por eso entregaron la vida con gran libertad, o como lo que leíamos de aquellos jóvenes macabeos, del libro de los macabeos. Entonces es interesante en Jonás ese tragarse la muerte. Bueno, y eso en términos prácticos, ¿cómo lo puede hacer uno? Porque nosotros no estamos aquí ante la situación de Nínive. Nosotros estamos es Sabana Larga. ¿Qué más es? Luruaco, Baranoa, Soledad. ¿Qué más? Malambo. Barranquilla, por supuesto. Entonces nosotros no estamos en Nínive, estamos en esas poblaciones. ¿Qué puede hacer uno para recuperar algo del valor de estos profetas? Yo le propongo este ejercicio. Póngase usted un día, ese día puede ser hoy, ya que vamos a tener adoración al Santísimo, póngase ante Cristo y hágase esta pregunta: ¿cuál es el miedo más grande que yo tengo? El miedo más grande de Jonás ya sabemos cuál era, y tenía toda la razón, yo lo entiendo. Pero póngase usted a pensar eso: ¿cuál es el miedo más grande que yo tengo? Seguramente tenemos varios: miedo a perder la salud, miedo a quedar sin recurso económico, miedo a la vejez, miedo a tantas cosas. Algunas personas tienen miedo a que se sepan cosas de su vida. Tengo miedo. Entonces, hoy un ejercicio que podemos tomar de esto del profeta Jonás es ponernos ante el Señor y preguntarnos, no como dice la canción de hermana Glenda, ¿por qué tengo miedo? Sino preguntémonos delante del Señor, ¿cuál es mi miedo? ¿Cuál es el miedo más grande que tengo?
Porque cuando usted saca, cuando usted desentierra ese miedo más grande, usted empieza a vencerlo. Cuando usted desentierra ese miedo, usted hace lo que hizo Ezequías. Acuérdese que a Ezequías, cuando le llegaron las amenazas de Senaquerib, le llegó una carta. ¿Y qué hizo Ezequías con la carta? Fue a la tienda del encuentro y le presentó la carta al Señor y le dijo: mire, esto es lo que mandan decir. Es decir, Ezequías hizo comparecer su miedo ante el Señor. Y esa es la invitación que yo te hago llegando al final de esta predicación. Todavía no final del retiro, no me mire con esa cara. Todavía no final del retiro. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Hacer comparecer su miedo ante Dios. Y eso es lo que yo te invito a que nosotros hagamos. El miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a morirme, el miedo, el que tú tengas, miedo a la pobreza, miedo a la irrelevancia. Se me va a ir la vida y como que no hice lo que yo quería hacer. Un chiste que circulaba en otro tiempo era el del padrecito que cuando era joven solo elegían de obispos a los mayores, a los muy adultos. Y cuando llegó adulto empezaron a elegir obispos a los jóvenes. Entonces se quedó sin nada. Hombre, se me fue la vida, caray. No logré lo que yo quería. No logré lo que yo quería. Entonces, ¿a qué le tiene miedo usted? Hombre, yo tengo miedo a que terminen de llenarse las sedes pendientes. Sí, un miedo que tengo yo, que ya se están llenando. Ahora sí se pusieron las pilas, se están llenando sedes rápidamente. De verdad que es un bonito ejercicio inspirado en el profeta Jonás. Saque a luz el miedo, pero hágalo comparecer delante de Cristo. Dígale a Cristo: mire, mi miedo es este. Cuando usted hace comparecer su miedo ante Cristo, la cosa cambia completamente. Y por último, observemos que Jonás también experimentó rabia porque Dios era demasiado misericordioso, ¿te acuerdas, no? Resulta que al final no se destruyó Nínive. Entonces Dios resultó demasiado misericordioso y le dio rabia a eso y le dio contradicción. La Biblia no nos explica en qué consistió el disgusto de él. Si el disgusto fue porque su palabra cayó en el vacío, él pudo sentir eso. O si su disgusto fue porque se había sometido a un riesgo en parte inútil o porque no le había entendido a Dios, lo que haya sido. Pero en todo caso, tuvo ese disgusto de sentir que Dios era demasiado misericordioso. Bueno, hermanos, hemos hecho en estas dos charlas, hemos hecho un pequeño recorrido por las múltiples dificultades, tentaciones, ataques, presiones que han pasado los profetas. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque si estamos llamados a ser signos proféticos, estamos llamados también a superar situaciones como estas, que sin duda alguna nos llegarán. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.